today we're in Samaná, in the Dominican Republic. We're in the house of Faringo, whose professional name is Professor José Francisco Balbuena. Sí. Ajá. Si puede explicar algo de las cosas antiguas. Sí, antes le voy a decir que Samaná tenía una tradición y una cultura que las personas que nacían tenían dos nombres. Uno de reconocimiento y uno de uso diario con su apodo. Es decir, que si te iba a buscar una persona con su nombre de apodo, de nacimiento, no lo encontraba. Por ejemplo, usted iba a buscar a Juan Pérez de nacimiento, no lo encontraba. Entonces usted decía, no, él se llamaba Bozo de Alambre. Y con ese nombre Bozo de Alambre lo encontraba. Si puede explicar esa cosa. Esto lo usaban la gente antigua para cepillar la madera para los barcos, usaban eso para el cepillo, en vez de estación usaban esto, lo más corriente, este tipo de herramientas. Sí. También se usaban en los pueblos y en los campos este tipo de plancha, ponen la candela, pero también usaban también una plancha de vapor, que le ponían carbón por dentro y planchaban. También en los barrios y en el pueblo y en los campos usaban esta pailita de barro para ablandar la habichuela. Okay. Y para cocinar la víveres también. Muy bien. No hace mucho que dejaron la gente ya en los campos y en los barrios de usar esta greca o coladora de café. Se me regaló un señor no hace mucho tiempo que se usaba en la casa, en toda la casa usaban ese tipo. Hicieron humeadora, pero lo usaban como especie de una linterna para alumbrarse en la casa, para ir para el río a buscar agua, para hacer cualquier actividad en la casa. ¿Qué está adentro? Eso le echan gas. Eso también se usaba en las casas de gente ya pudiente para brindar café o brindar chocolate o café con leche, poner en la mesa. Y esta herramienta se usaba, esta era una herramienta de la iglesia africana metodista episcopal para brindarle el vino de la cena, Santa Cena, el vino. The communion. El vino para la comunión, de la comunión, y brindaban el vino. Con eso que se cocían de antes, dándole vueltas a manigueta, con la mano. Pues, se usaban así, así cocían. Eso todo el mundo usaba. Especia, para majar la especia. Ajá. Sí, usaban eso aquí también. Majar la especia, sí, canela. Aquí, José. Y aquí tiene uno para sacar el agua de la tinaja. Y uno también la cogían y le vaciaban un poquito. Ajá. Un poquito aquí, le echaban el agua, entonces le daban usted, después majaba ahí. Okay. Van las. Para la puerta. Okay. En ese tiempo también. Y aquí también usaban los agricultores. Se puede usar también para construir los barcos con esa punta aquí. Y para su agricultura también. Cultura. Estos son los tornillos que usaban los barcos. Para hacer los barcos y también para la casa, para la viga, la casa. El tipo de tornillos. Tenemos así, le decíamos el fotuto para anunciarse cualquier actividad que había en los campos. Tanto de pesca, de matrimonio, de un enfermo, una gente grave, se anunciaba, como me decían aquí. Okay. Cada sonido tenía su actividad a quien se refería. Y la jigüera para cocinar, para echar los víveres y para cualquier actividad de la cocina, usaban ese tipo de jigüera. Okay. El colador para colar el café o maíz, cuando guayaban el maíz, lo servían aquí. Este es el tiempo de vaso para tomar. Se usaba en los campos. Se tomaba con ella. ¿Y ese de higüero? Yo fabrico vino casero de fruta.
Ese de manzana de oro. De manzana de oro. Okay. El mercado viejo de Samaná. Okay. Era lo, sí. La figura así. Para recoger café en el campo. Sí. Se van ahí y se han llevado al sitio. Y tiene algo de eso. ¿Es un juguete? Es una artesanía, un barco. Se llama un canoa. Ah, sí. Canoa. Y esos son de... La moneda que usaban en el tiempo viejo.